Bien, buenas tardes a todos, todas. Buenas tardes, ¿me logran escuchar? Hola, feliz tarde. Buenas tardes, Gaby, Ana, Jenny, Marcela. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Jenny. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar. Si recuerdan, el día de ayer estuvimos viendo la función sumar y pues nos quedó pendiente por ahí la función contar sí. Y el día de ahora pues vamos a ver la función sumar sí conjunto con la función contar sí conjunto. En el punto de que ya esas funciones nos van a permitir trabajar o hacer una sumatoria en todo caso con doble criterio, ¿verdad? Con doble criterio. Entonces, voy a compartir. Entonces, por ejemplo, ayer se presentaban como dos escenarios. Uno, donde dentro de la misma tabla madre teníamos el criterio a buscar en una tabla resumen o en alguna ubicación distinta. Por ejemplo, el día de ayer tratábamos de buscar el código del producto, donde sí se podría ver reflejado en la tabla madre. Ese era un escenario, ¿verdad? Por acá hacíamos una tabla resumen, que ya con la herramienta eliminar duplicado, pues se nos facilitaba un poco. El efecto se va a ver cuando tengamos grandes cantidades de códigos, donde ahí se va a ver la herramienta eliminar códigos, eliminar repetidos. Y el siguiente escenario era donde teníamos la tabla resumen, pero el criterio de búsqueda, ¿sí? El criterio de búsqueda no se encontraba de manera directa en la tabla madre, ¿verdad? Digamos que por la tabla que hemos creado y por la relación que tiene la tabla resumen, digamos, no existe como una llave o como un dato en común que nos permita poder relacionar tabla entre datos entre sí, ¿verdad? Para lo cual ahorita, por el momento nos habíamos apoyado con la función texto, ¿sí? Con la función texto, donde de la fecha relacionada podríamos encontrar como el pivote o el dato en común para luego trabajar. Podría haber, digamos, más opciones para poderlo trabajar. Por ejemplo, quizás si no quisiéramos agregar esta columna, por ejemplo, acá lo voy a poner, miren, si no quisiéramos agregar esta columna, digamos, podríamos hacer lo siguiente, vean, me voy a sumar, sí. En el rango, ¿verdad? Que voy a buscar, lo voy a buscar en esta parte de acá. Con F4. Ese me hizo la. Y en el criterio, en vez de ubicar una celda, puedo digitar directamente la función, a ver si me corre. De C16, C15 sería C16, dos puntos, C380. Y aquí lo voy a cambiar a 16 para que me dé el mismo rango.
Y lo que vamos a sumar es este rango. Entonces, puedo ver y puedo notar que es vamos a ver si nos apoyamos con la barra de fórmulas para ver si podemos buscar una alternativa a esto. Bien, creo que no logró funcionar, ¿verdad? Pero digamos que podemos buscar una alternativa hacia eso. Ya más adelante vamos a tener otra fórmula, vamos a tener otras herramientas. Acá podríamos trabajarlo de esta manera. Lo quería hacer todo de una sola vez, ¿verdad? Pero no me dejaba. Así de esta forma. Vamos a ver la otra alternativa, es esta. Y probamos con una. Ah, no, permítame, es que estoy haciendo mal el rango de búsqueda, va a ser C16. Hasta acá. Sí me está corriendo, pero vamos a inventar. Quiero ver si no estoy sumando mal. Vamos a inventar en otro momento, ¿verdad? Pero sí, digamos, esta podría funcionar, colocar la función directamente acá, en vez de... No, acá, ah, ya sé lo que está pasando, la tengo al revés. Digamos que el criterio sería este de acá. El criterio sería este de acá y a esta función le pondríamos texto, a ver qué ocurre. Bueno, es de trabajarlo, ¿verdad? De trabajarlo para buscar alternativa. Ya vamos a ver si podemos encontrar otra solución. Vamos a trabajar ahora con la función contar sí. La función contar sí, como les digo, me va a contar la cantidad, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada sin importar el tipo de dato, ¿verdad? Aquí no interesa si es numérico, si es dato, texto. Entonces logra contarlo, ¿verdad? Ya vamos a ver ya vamos a ver algunas aplicaciones. La sintaxis viene dado por el rango donde voy a ir a buscar la función, donde voy a ir a buscar el criterio, perdón, y el criterio en sí, ¿verdad? Nada más esos dos datos pide. El rango donde vamos a ir a buscar el criterio y luego él cuenta lo que vamos a necesitar. Por ejemplo, acá tengo una base de datos pequeña con ¿cuántos serían? Bueno, lo que importa de aquí para acá, con 6 columnas. Tengo diferentes tipos de datos, ¿verdad? Numérico, alfanumérico, fechas, con una máscara de dólares, y vamos a ir comprobando cada una de ellos, ¿verdad? Aquí tengo de la columna 1 a la columna 6. Es decir, acá tengo el resultado de la columna 1 a la columna 6.
Para facilitar los datos, o sea, la búsqueda del criterio, lo vamos a colocar acá. Y para hacerlo dinámico, lo vamos a hacer por medio de una validación de datos. ¿Cómo sería? Por ejemplo, selecciono este rango. ¿Sí? El criterio. Me voy a datos, validación de datos, elijo una lista. ¿Sí? Y acá tengo este dato. Es decir, vean lo siguiente. Él va a contar la cantidad de celdas que se encuentran llenas, por ejemplo, con este código. Me va a decir cuántas veces se repite este código en esta columna, ¿verdad? En esta columna. Voy a arrastrar por acá. ¿Sí? Bueno, tendría que ir haciendo la validación de datos fila por fila. Luego tendría la validación de datos para este rango. Luego esta validación. La columna 4. Luego hago la validación para la columna 5. Y la hago para la columna 6. Entonces, la sintaxis de la siguiente forma. Voy a relacionar la función contar sí, la voy a hacer con el ayudante de fórmulas. Si no la tengo, pues la busco. No la tengo, te la frecuente, ¿verdad? Acá la tengo. Me dice, o sea, en el rank, si yo voy a buscar este criterio que está acá, el que queda aquí arriba, ¿verdad? Que hemos colocado en la validación de datos, debo de asegurarme que este dato en el rango que seleccione se encuentre, ¿verdad? Aquí, como vamos a buscar en función de algún código de estos, selecciono este rango, le doy F4, y quiere decir que va a ir a buscar el dato que encuentra en la I8 en este rango y nos va a contar cuántas celdas se encuentran llenas con esto. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que me diga cuántas celdas tengo llenas con el código 0142. Y me dice que tengo ahorita una celda. Si yo filtro, en realidad solo tengo un código. Si le digo el 01, quiero ver 50, tengo siempre solamente un código. Si lo arrastro a la derecha, se va a ir moviendo de criterio en criterio, pero le voy a cambiar acá, miren el rango de las columnas. Aquí como le he dejado absoluto, ¿verdad? En vez de C le voy a poner D. Bueno, podría ser esto, miren, para no estar corrigiendo tanto, solo dejar fija. Quiero ver si me muevo a la derecha, se va a brincar como columna. Sí, dejar solo fija la. Dejarlo relativo, quiero ver. Se brinca de D11, sí, dejarlo relativo mejor. Porque no lo voy a mover hacia abajo. Y acá puedo jugar con los criterios. Por ejemplo, quiero saber ahora la relación que existe, por ejemplo, la relación que existe de este código con
El siguiente dato son independientes. Yo aquí puedo tener, busco este código y quiero encontrar de este código la descripción del producto 4. Me va a decir que es 1, ¿verdad? Pero no, poco o nada tiene relación con esta descripción. Lo que yo quiero comprobarles o lo quiero dar como objetivo con este cuadro resumen es que aquí estoy buscando datos alfanuméricos. Tiene letras y números, al igual que acá, letras y números. Sí permite correr la función contar. En cambio, acá, que solo son números, también permite ocupar la función contar. Pero la relación que digamos, que si este código tiene esta descripción y tiene este lote, no lo tenemos como función dependiente una del otro, ¿verdad? Son totalmente independientes. Yo lo que voy probando nada más con estas columnas es decirle, por ejemplo, aquí estoy buscando un dato numérico, me dice que esta cantidad aparece 3 veces, aquí las tengo. O sea, si corre con un dato numérico, me da un resultado. Si le pongo, bueno, aquí no ha agarrado el espacio vacío. Si le pongo vacío, no cuenta. Miren, vamos a ver acá en el dato vacío. Aquí no cuenta nada. Miren, aquí estoy seleccionando este dato vacío que está acá y la función contar no me indica nada. O sea, la función contar me está mandando información de valores o celdas que se encuentran llenas en base a un criterio. Por ejemplo, de esta forma. Funciona con cualquier tipo de datos, sin importar que sea fecha, que sea número. Acá este número tiene una máscara, ¿verdad? Pero si ustedes se recuerdan, esto solo es una máscara. Tiene valores numéricos, alfanuméricos. Lo único que no les va a contar son función, son celdas que se encuentran en blanco. Si este lote que está acá, yo lo borrara uno, ahorita me está arrojando que hay 7 productos con ese lote. Al borrar un dato y queda vacío, entonces se cambia a 6. ¿Se ha comprendido la función contar? Sí. Bueno, aquí me han mandado ya. A mí me sale todo en valor cero. Fracasé. ¿Qué criterio estás buscando? La fila 8. Es que fíjense que hice la fórmula, hice la validación de datos según las columnas y todo. Ya después en el contar sí, pongo algún código del PTDO o algún producto o algo y en todas me da cero. Y tengo la misma fórmula que usted, que es igual con contar punto sí, de 11, 2 puntos, de 20, punto y coma 18. Cierro los paréntesis. Pero no me sale. Aquí, digamos, Gaby, acá es J18 la búsqueda en la columna D. Buenos días. J18. Bueno. Permítanme un segundo que me están saludando de otro lado. Ahora sí. ¿Lo lograste corregir, Gaby? No, ahorita arreglándolo estoy. Va, veamos, por ejemplo, la columna I. En la columna I tendrías que ir a buscar el criterio. En la columna I, el criterio que está acá, aquí, ¿verdad? A la columna 1. Sí, así Entonces, lo tengo. la configuración debería ser contar sí C11, C20 y 8. ¿Es 8 o 18? Y 8. Acá puedes ubicarte, mira, en la columna 8. Sí se llamaba chanfle. Ok. Ay, sí, gracias. Perfecto. Bueno, por aquí vi que alguien vi que se estaban adelantando, enviando. Por ejemplo, mandó Yancy. Muy bien. Mandó. Bueno, solo ella ha mandado ahorita el avance, que vi que habían mandado más.
Muy bien, practiquemos eso y mandemos evidencia, por favor, para mientras les comparto el nuevo archivo a utilizar. Vean, no, el hecho que no pase lista por el momento, como la lista la toman de los minutos conectados, ¿verdad? El hecho que no esté pasando lista no quiere decir que no es requisito para aprobar el curso. Así que la asistencia siempre es primordial. Lo que estamos haciendo es ya no pasar la lista porque la lista se llena con los minutos conectados. Pero no hay permiso para faltar, ¿verdad? Ahorita vemos, voy a pasar una lista rápido. Tengo 12 conectados. Y somos en realidad 3. Para mientras descarguen, por favor, el archivo que les acaba de mandar. Somos 16, porque creo que uno se retiró. Veamos. Vamos a hacer una muestreo de la lista. Alexia del Carmen García. No está, ¿verdad? Ana Isabel Ramírez de Alemán. Presente. Gracias. Daisy Alejandra Sagastume. Acá la tengo. Presente. Ernesto Alonso. Bernal Velázquez. No está. Evelyn Janet Fuentes Parada. Fernando Lindbergh Saldivas Cárcamo. Presente. Gracias. Usted tiene conectada la cámara, Fernando. Lo que pasa es que se me ha arruinado, que todavía no me la han venido a arreglar. Sí, es que Ajá. me parece oscura. Sí, porque está conectada, pero lo que pasa es que no se ve, pero ya, y como tienen garantía, ¿verdad? Y todavía no, porque como yo lo pongo en trabajo, entonces yo no más la pueden llevar al taller porque yo la necesito. Sí, Pues sí. estoy esperando a que la traiga, a que vengan acá a revisarme. Okay, sí, es que no tengo el gusto de conocerlo todavía. Ahí si Sí, me lo encuentra, siento. dígale que era el que no, el que tenía la cámara dañada. Va, está bien. No, pero nomás me la reparen yo, con gusto. Ok. Gabriela Susana Gaviria Chávez. Aquí presente. Gracias. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Sí, están faltando muchos. Jenny Marisol Pérez Sánchez. Presente. Gracias. Carla Michelle López Galeas. Presente. Gracias. Marcela Emperatriz Amaya Chévez. Presente. Gracias. Marcela Patricia Aguilar Barrera. Presente. Marta de Loina, por acá la veo. Bueno, el nombre, Rafael Antonio Díaz. Hoy no se conectó Rafa. Reina Guadalupe Elías Saldívar. Y Yancy Carolina Reyes Montán. Presente. Gracias, Yancy. Bien, entonces, como les digo, el hecho que no pase lista no quita la presión, porque he visto que de los 10 tenemos. De los 16 tenemos conectados 10, faltan 6. No quiere decir que no sea
obligatorio conectarse. Recuérdense que al final van a tener los minutos conectados para poder validar el curso. Y aparte que avancen con la plataforma, ¿verdad? Avancen con la plataforma. Bueno, han logrado descargar el archivo, ¿verdad? Quiero ver de la respuesta, tengo 4, nada más de los 16. Comencemos a avanzar. 5 ahorita. Bien, la función sumar sí, ya la hemos aprendido. Ya nos va a dar un preámbulo para la sumar sí conjunto y contar sí conjunto. En la contar sí conjunto ya puedo hacer una relación más dependiente y siempre nos vamos a apoyar con las referencias absolutas y las referencias relativas, ¿verdad? La función sumar sí conjunto tiene una variantes. Como esto nos permite tener varios criterios, lo primero que nos va a pedir es el rango de la suma. O sea, es decir, la columna que vamos a sumar, que estrictamente tiene que ser una columna que contenga datos numéricos, ¿verdad? Porque queremos sumar, ¿sí? Queremos sumar. Luego sería el rango donde vamos a buscar el primer criterio. Luego el rango donde vamos a buscar el segundo criterio y aquí tenemos creo que hasta 255 criterios a buscar. Si no se cumple un criterio, no va a encontrar lo que andamos tratando de sumar. O sea, se tiene que cumplir los criterios a buscar, ¿verdad? Para poderlo, para poder hacer el sumar sí conjunto. Con uno que no se cumpla, pues no se va a realizar. Acá tengo nuevamente la tabla, solamente que ahora tiene, quiero ver, tiene más datos. Miren, ahí me disculpan, tienen 547 datos. Si en un momento dado los abrumos con tanto datos, pero creo que en la práctica sí es lo que buscamos a veces en Excel, ¿verdad? Y tiene una variante que ahora tengo el lote. Y tengo el monto de bultos. Acá es donde yo les digo que sirve mucha utilidad saber manejar la herramienta, eliminar duplicados. Ya van a ver por qué. Voy a crear una hoja nueva porque tengo que hacer una depuración por código o por lote. Por ejemplo, tengo que tener una descripción para el código 140. Acá tengo solamente el código 140. Y el lote, tengo, miren cuántos lotes, 2, 4, 6 lotes. No se ve la pantalla. Ah, perdón, perdón, de la inicia, perdón. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bien. Voy a regresar. Les decía, tengo esta sintaxis donde me pide el rango. Luego el rango del criterio y los criterios que voy a buscar. Entonces así voy trabajando, ¿verdad? Rango, criterio 1, rango 2, criterio 2, rango suma y así sucesivamente en la sintaxis de esto. En el ejemplo 1 tengo una tabla de casi 600 datos, más de 500 datos, pero tengo dos variables, tengo lote y tengo monto de bultos. Por lo menos donde yo vengo, para mí es importante manejarlo separado, ¿verdad? Saber cuántos tengo de un código respecto a un lote o una fecha de vencimiento. Entonces aquí la importancia de poder manejar, como les decía, la depuración de datos. Hago una copia de la tabla o hago una copia de la hoja para no estar copiando y pegando. Y vamos a depurar. ¿Sí? Vamos a depurar. ¿Cómo voy a depurar? Me voy a datos, luego me voy a quitar duplicados y vean lo que va a ocurrir. Le voy a decir anular la selección y que haga una depuración en base al lote y en base al código interno. Por ejemplo, si Excel encuentra PTDO 0140, lote 1572.
va a buscar toda esa información y si los encuentra repetidos, va a borrar los repetidos y va a dejar solamente uno. Luego, si encuentra un PTO 0141 con lote 1572, es otro código distinto. Lo va a borrar los repetidos y me va a dejar solo uno indicado. Entonces acá le pongo los dos criterios, ¿verdad? Lote y código interno. Le doy a aceptar y me dice que se encontraron 480 códigos y han quedado 67. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 67 códigos entre las permutaciones o las combinaciones que pueden existir, código lote, ¿verdad? Código lote. ¿A qué me refiero? Que del código 140 tengo, lo menciona, ¿verdad? Lo menciona 6 veces, pero ¿por qué lo menciona 6 veces? Porque tengo, permítanme. Permítanme, es que estoy bajando un video y cuando carga comienza a reproducirse. Ahora sí, les decía, tengo 6 códigos del mismo iguales, ¿verdad? Por eso no los he eliminado. ¿Por qué? Porque como hice la eliminación de códigos en base, la eliminación de datos en base a código y lote, este dato es uno, vean, porque tiene un lote distinto. Y así sucesivamente se va a dar. ¿Se ha logrado ver cómo eliminé estos datos? ¿Se ha logrado comprender? Con tanta pausa, ¿no los he confundido? Sí, yo los he Sí, visto bien. yo sí, me ayuda explicándolo nuevamente. Ok, Marcel, perfecto. Fíjense que esa confianza que tienen, que repita, es buena. ¿Por qué? Porque así a veces uno se va engañado a que sí me explico. Y el problema es que me dejan a mí engañado, que sí estoy explicando bien, y con otros grupos hago lo mismo, y la realidad no es esa, ¿verdad? La realidad no es esa. Les decía, el código, si yo solamente depurara esta tabla por código, quizás me va a dejar unos 8 o 10 o 10 códigos. Pero el detalle es que yo tengo código y tengo un lote distinto. Entonces yo necesito depurar de tal manera que me deje los códigos y que si hay un lote, digamos que un código agarre hasta 5 lotes, me logre dejar su lote. De tal manera de que pueda tener código lote, ¿verdad? Entonces me voy a depurar datos y lo hago la clasificación en base a código y en base a lote. ¿Qué quiere decir que va a hacer? Que va a encontrar el PTDO 0140, pero como ejemplo, ¿verdad? Si el PTO 0140 tiene el lote 1572 y el PTO 0140 tiene el 1387, solo ahí va a dejar 2 códigos. Va a dejar como 2 filas. Porque es distinto, ¿verdad? Tienen el mismo código, pero tienen diferente lote. Al darle a aceptar, me elimina 479. Oye, me falta uno, no sé por qué. Y vean lo que me ha dejado, por ejemplo, para el código primero. Me ha dejado el código 0140 varias veces. ¿Por qué? Porque tiene un lote diferente. No sé si se logró ver ahora, Marcela. Pues sí, Perfecto. gracias. Entonces me jalo esta información sin los bultos, ¿verdad? Y lo pego en la tabla resumen. Para no estar digitando toda esta información, ¿verdad? No estar digitándola, no estar copiar, pegar uno por uno, sino que hago un solo análisis. Bien, hasta acá hemos como acondicionado la tabla resumen que voy a trabajar. Entonces, los criterios de búsqueda van a ser el lote, va a ser el lote y va a ser el código. ¿Dentro de la tabla se encuentran estos criterios? Sí, sí se encuentran. ¿Por qué? Aquí están, vean. Si no, lo tendría que como construir, ¿verdad? Aquí está, vean. Lote y código. O sea, me va a ser más fácil poderlo encontrar. Entonces vengo e invoco la tabla
la función sumar sin conjunto. Si no la tengo entre las recientes, pongo sumar punto sí conjunto. Aquí para el tema de Daisy, tendría que ser sum punto if all, que tendría que decir con el tema conjunto. Si no, hay que buscar en Google cuál es la función sumar sin conjunto en inglés. Vamos a ver rápido acá. Bueno, aquí la tengo, ¿verdad? Entonces me pide el rango a sumar. ¿Qué es lo que voy a sumar? Les decía, este rango de los bultos. Le doy F4. Le voy a poner de la F9 a la F1000. ¿Por qué a la F1000? Porque si yo sigo alimentando la tabla, ya no tengo que regresar otra vez a la celda y cambiarle el rango, ¿verdad? Sino que de una sola vez va a quedar. ¿Cuál va a ser el rango donde voy a buscar el criterio? Bueno, aquí tendría que pedir primero el criterio para un razonamiento lógico mejor, ¿verdad? Voy a poner el criterio y ahora sí, ¿qué va a ir a buscar este? ¿A dónde va a buscar este criterio? En el rango de los códigos. Aquí. Aquí, ¿verdad? Le doy F4, me aseguro que si aquí termina en 1000, bueno, que si aquí comienza en la fila 9, comienza en la fila 9 el siguiente y el rango termina en 1000. Me voy al rango criterio 2, ¿cuál va a ser el criterio de búsqueda? El lote. ¿A dónde va a buscar ese rango? En la columna del lote. Le doy F4, comienza en 9 y termina en 1000. Y tengo, aquí ya me va dando un resultado, ¿vean? Hasta acá. Logra, noten lo siguiente, miren, cada fila, cada rango termina en 1000, me da un resultado, vean, me da 1130. Pero si yo por error le coloco el rango en 10.000, ya me da un error, miren, ya no me da un resultado. Por eso tengo que tener cuidado que donde comienza y donde termina sea igual para todo, para el rango de suma y para el rango de los criterios. ¿Hasta cuántas alternativas tengo? Puedo buscar hasta 127 criterios. Son 255, ¿verdad? Pero aquí me habilita hasta el 127. Quiero ver. Entonces tiene hasta 127 criterios. Le doy a aceptar y me dice que de este código, con este lote, existen 1130 bultos. Pues corroboremos para ver si la fórmula está corriendo bien. Filtro 140. Filtro 1572. Y hago un chequeo rápido. Aquí me dice 1130. Aquí abajo lo pueden ver. Valido mi tabla y entonces sí está corriendo correctamente la fórmula. O sea, está dando un resultado correcto. En estas funciones siempre verifiquen, jóvenes, especialmente ustedes que ahorita están aprendiendo, verifíquenlo. Porque si no le va a pasar a veces lo que me pasa a mí, ¿verdad? Que a veces uno está, yo porque ya estoy duro, ya tengo cuero duro, a veces uno está presentando una información y por no verificar las fórmulas o las funciones, presentamos un dato erróneo. Y cuando estamos hablando de ventas o de costos, se vuelve bien crítico si no damos una respuesta correcta. Entonces, corro la fórmula y ya me da un resultado, por lo menos, digamos, 20.209. 20.209, o sea que estamos, por lo menos de manera general, correcto. Y ya he logrado aplicar la función sumar sí conjunto con dos criterios. ¿Me he logrado explicar con esto? ¿Se ha logrado comprender? Yo me quedé. Perdón, Jensi, ¿sí pudiste ver? Me quedé, le digo. Ah, ¿en cuál te quedaste? Ahorita en el criterio 1. De ahí bueno, no, ya no pude ver la fórmula como la vi. El criterio 2, digamos que el siguiente criterio, Jensi, es lo mismo. Solo que vas a poner el rango donde está el criterio 2. Y aplicar lo mismo. Ingeniero, una pregunta. ¿Cómo Dime, le hizo para que le saliera más criterios, rango de criterios? Porque a mí solo me sale criterio 1. Dale tab
con el teclado, o aquí hay una barrita, mira. No, esa barrita no me aparece a mí. Voy a intentar el tab. Muy bien. Pero está en la función. Ya te salió, ¿verdad? Sí, ya. Ok, vamos a buscar en inglés. Yo sé que no me lo has preguntado, Daisy, pero mira, aquí está la función zoom ifs. En plural, ifs. Por si no te sale. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Se ha logrado comprender? Manden evidencia entonces. Ya Susi de Loina. ¿O la mayoría estamos de oyente hoy? No, estoy trabajando Okay. todavía. Yo sí tengo problemas. ¿Qué pasó, Jenny? Me da error cuando le doy a aceptar y coloco todas las fórmulas. ¿Y qué error te manda? En el criterio 2, en el final, sí me sale 1572, ¿verdad? El problema lo tengo en el rango de la suma. Porque me sale 48,48,48 y me sale 30,36, no sé por qué. Vaya, pero ¿qué error te tira? Permítame. Me sale sin valor. Sin valor. Ajá. Valor, me decís cero. No, me sale la letra valor y signo de admiración. Ok, ese es un error difícil de encontrar. Revisemos la sintaxis. Digamos, asegúrate que tanto el rango de la suma como el rango criterio comiencen en la misma fila, en la fila 9 y terminen en la 1000 o a la que haya llegado tú. Aquí comienza en la 9, termina en la 1000 y comienza en la 9 y termina en la 1000. Revisá y evacuemos esa parte. Bueno. Si comienzan en la 9. A veces, bueno, cuando agotemos la distancia, a veces hay que borrarla y volverla a hacer. No sé por qué se traba esa función, Fins. Ingeniero. Dime, Fernando. ¿Cree que puede subir un poquito la parte para ver el inicio? Donde está el margen conjunto, o sea, subir la baja apreciadora. Desde el inicio, quiero ver. Es que ahí está el rango suma, quiero ver el primer criterio, o sea, la primera. ¿Acá? ¿Qué quieres ver? ¿Acá? Dame una celda de ubicación. Sí. Más arriba, de ahí. ¿Aquí? No, no, no. Donde aparece argumentos de la función. ¿El momento qué, perdón? Argumentos de la función. De función en ese cuadro. Ah, en esta ventana. Sí, quiero ver la primera. Vaya, aquí comienza, mira, aquí está el rango azul. Ah, eso. Ok, ajá. Eso necesito ver. Wow. Este es el Sí, solo primero. Ese cuadro. Ajá, gracias. Okay. ¿Te logró dar, Jenny? ¿Te lograste llegar? Sí, ya no me aparece error, pero me da un total de 48. Vaya, pero los rangos están bien, 9000, 9000, 9000. Sí. Vaya, el criterio 1, ¿qué fila, qué celda tenés? Le he puesto F9. No, la celda de criterio. Tengo C9. Vaya, es que buscarlo, es que miren, vaya, lo que está pasando es esto, vean. Escuchen bien, yo quiero el criterio que celda tiene, el criterio, no el rango, el criterio.
El criterio, este que dice aquí, criterio 1. La Y ubicación. nueve, y nueve. Y 9, perfecto. Ajá. Ahora, dictame el rango del criterio 1, todo. C9, me decías. C9. Tengo C9, dos puntos. Ajá. Le he puesto 6, le he puesto 1000. Eso lo tengo bien. Mi problema es en el rango de la suma. Ajá. Ahí tengo problema y no sé por qué, porque ahora me sale, me da error. Dame el rango. Tómale una foto a esto. Para no estar aquí. Una foto a esto. Dale en la barra de fórmulas aquí en la FX y te va a aparecer. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Les ha corrido? Por aquí ya sí. Ya mandó el resultado. Corrió perfecto, ¿verdad, Yancy? Susi. Sí, ingeniero. ¿Cómo vamos, Marce? Todavía estoy trabajando porque no me da el monto final del oculto, entonces no sé por qué. ¿El monto Pero final ahorita te estoy viendo referís? donde está el sumar puntos en conjunto, donde está todo lo del rango. Eso es lo que estoy haciendo. Me sale cero y lo estoy haciendo así como tiene la fórmula ahorita. Bien, bien. Vaya, Yancy, mira. ¿Por qué lote la vas a buscar a la celda K9? Que le han agregado filas. Acá, ¿verdad? Acá 9. F9000, F1000, C1000 y 9, E9, E1000, K9. Vaya, aquí únicamente lo que podemos hacer, Jenny, es borrar la fórmula otra vez, dale enter y dale delete, porque está bien toda la sintaxis y volverlo a hacer, porque la tenés bien. Acá Fer ya le corrió. Si gusta, mándame una imagen de cómo lo estás trabajando, Marce, así como la mandó Jenny. Porque si ustedes solo replicaran lo que tengo acá, o sea, solo le dieran exactamente, digitaran la información que yo tengo acá en el cuadrito, no tendría que darle problema, siempre y cuando no le hayan agregado ninguna fila, ninguna columna. Vaya, a mí no me despliega ni el cuadrito que usted tiene de sumar su conjunto, o sea, bueno, ya se lo envío. Veamos, para poder diagnosticar algo. Marce. Bueno, prácticamente todavía no has configurado nada, Marce. Dale clic en la barra de fórmulas, dale clic en la FX, en la que aparece ahí. No sé si la logras ver. No, ahorita me ha atenuado todo, pero quiero ver por qué me ha atenuado toda la barra de fórmula. Ahí la tenés. En la barra de fórmula aparece la o dale delete a la fórmula y dale clic a la barra de fórmula, dale clic a donde aparece FX, ahí está, ahí me aparece a mí. Ahí en la imagen que mandaste ahí aparece. Ahorita verifico.
O sea, este, mira, este de aquí, mira mi imagen ahorita. Esta es la barra de fórmula, ve, esta es la FX. Al darle clic acá, te va a activar el cuadrito este. Ya lo vi. Muy bien. ¿Te corrió, Jenny? No, no sé por qué. Sí, está raro porque... Lo borré todo y lo hice de nuevo, pero no sé, no sé dónde está el error. Si no apliquemos la que dice el chavo, ¿verdad? La idea es esa. Pero si te está corriendo, si te está corriendo, o sea, si tenés la sintaxis bien, porque F9, F1000, C9, C1000 y Y 9. no he agregado nada, o sea, solamente hice la copia así como usted la hizo y así la tengo. No, hombre, No ¿sabes qué sé. pasa? ¿Sabes qué pasa? Y decime algo. ¿Verdad que estos numeritos te aparecen como esto? ¿Te aparece este mensajito? Revisa. No, esperen, Convertirlo en número y te va a cambiar la cantidad. Dale clic aquí y convertirlo en número. Y decime si te cambia, te va a poner 96, creo yo. Sí. Perfecto. Entonces hace lo siguiente, mira, selecciona toda la barra. Lo voy a hacer con el lote, porque aquí no, a mí no me aparece acá, lo voy a hacer aquí con el lote. Selecciona todos los datos. Y una vez lo selecciones, le das clic en la pestañita y lo convertís en número. Pero lo vas a hacer relacionado a los bultos, ¿verdad? Porque yo lo tengo en Sí, lote. sí, Usted lo sí. selecciona todos los bultos, le das clic en la pestañita y lo convertís en número, porque por alguna razón cuando lo bajaste, se te convirtió a texto. Por eso es que Está no te ahí. suma. Y me validas. Gracias. Bien. Bueno, cualquier cosa, pues me consulta, ¿verdad? Vamos a avanzar con el otro ejercicio. El otro ejercicio, si ustedes notan, ya tiene lote y tiene fecha de vencimiento. O sea, hay tres criterios a buscar: lote, fecha de vencimiento y el propio código. Nuevamente hago la depuración de datos. Voy a hacer una copia de ejercicio FSSSC y voy a depurar la tabla, ¿verdad? Voy a depurar la tabla. La depuro. ¿Cómo la voy a depurar? Por datos, eliminar repetidos, y en esta ocasión quiero que depure por código, por lote y por fecha de vencimiento. Bajo esos tres criterios quiero que depure. Código, lote y fecha de vencimiento. Le doy a aceptar y me dice que eliminó 439 y ahora me ha dejado 108 datos, donde existe una relación o una permutación o una combinación, como lo quieran decir, código, lote y fecha de vencimiento. ¿Lo han visto? ¿Se ha logrado ver? ¿Te corrió, Jenny? Sí, gracias. Perfecto, muy bien. Mira, no crean que soy mago, lo que pasa es que todo eso que le pasó a Jenny, a veces me ocurría a mí y yo me quebraba la cabeza y ¿por qué diablo no corre? ¿Por qué diablo no corre si todo está correcto, verdad? Pero era esa, por esas cosillas que el Excel a veces tiene unas deficiencias que me transforma los datos a texto sin preguntarme. Ahí en la descarga no sé qué se perderá, ¿verdad? Pero con el tema ahorita de la depuración de los datos, todo correcto, ¿verdad? Me imagino que si no me levanta la mano es porque entendería que está correcto. Bien, solamente que acá me voy a volar esta fila de columnas porque no me, de montos porque no me interesa y me voy a llevar solamente los datos que me interesan. Y lo voy a traer aquí a la tabla resumen.
lo pego como datos, 1, 2, 3, y ya tengo, digamos, tengo código, descripción, perdón, código, lote y fecha de vencimiento separados, que se encuentran, estos criterios se encuentran dentro de la misma tabla, o sea, no hay necesidad de estar creando ahorita un criterio. Voy a aplicar la fórmula sumar sí conjuntos. El rango a sumar sería el mismo detalle, acá, ¿verdad? F4, 1000, le voy a poner hasta 1000. El rango del criterio 1, o sea, primero voy a buscar el lote. El orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Ustedes pueden comenzar con fecha de vencimiento, lo que sea. ¿A dónde lo voy a buscar? En F19, F4. Siempre me aseguro que comience en 16 y termine en 1000, porque así está el rango de suma. El criterio 2 va a ser el código, ¿verdad? El código. ¿A dónde lo voy a ir a buscar? A la columna de código, F4, 1000. Y el criterio 3, ya tengo lote, sería vencimiento, fecha de vencimiento. Sería esta fecha que está acá como criterio. Y el rango sería aquí, ¿verdad? Que comience en 16 y termine en 1000. Vean, aquí me arroja un total, miren, 480. Aceptar. ¿Qué quiere decir? Que de este código, con esta fecha de vencimiento, con este lote, perdón, y esta fecha de vencimiento, hay 480 bultos. Validemos. De puro código. De puro lote. De puro fecha. Quiero ver, 13, el 8, 15, 72. Y me está diciendo que de este código hay 300, 480, perdón. Acá lo pueden ver aquí abajo en resumen. Me está dando 480, entonces me está corriendo correctamente mi fórmula. Quito el filtro porque aquí las tablas están de manera paralela. Lo arrastro hacia abajo, tengo 20.209. 20.209. Entonces, sí me está funcionando la fórmula sumar sí conjunto. ¿Se ha logrado ver esta parte? Sí. Bien. Entonces, si ustedes notan, con estas formulillas, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, el errorcito que le estaba dando a Jenny, que me transforma los números a texto. Recuérdense que cuando los transforma a texto, ¿cómo decirles? Independientemente sea número o texto, me queda como que fuera un texto, por ejemplo, aquí en el lote. Miren, en el lote, yo no quiero que el lote sea un número, sino que sea un texto. Por eso que me arroja acá el errorcito que dice convertir a número. Si lo convierte a número, yo ya puedo sumar y restar. Mientras tanto, no puedo sumar, ¿vean? No puedo sumar porque lo tengo como texto y a mí me interesa que sea texto. Entonces, acá me da 2052, me está sumando, pero no está así como una máscara de número correctamente. Entonces, practiquen este ejercicio, ¿verdad? De lo que hemos hecho como tarea. Mandan la evidencia a los que trabajan ahorita, mandan evidencia ahorita, y los que trabajan posteriori, pues lo mandan. No sé tú cómo saliste, Marcela, ¿lograste empalmar la situación? ¿Contextualizar? No, sinceramente me voy a meter a la... Si usted llega a mandar el video, la voy a ver normal otra vez, porque en realidad me he quedado bastante nula con este tema. Bien, acá... Como te repito, si tú aplicas la barra de fórmula, no hay como perderse. Sí, es más, podrías tú copiar y pegar exactamente los valores que tengo acá, o los rangos, o la sintaxis,
Y por lo menos a nivel de resultado tendrías que llegar, ¿verdad? Ya a nivel de comprensión ya tendrías que sentarte para ir viendo, comprendiendo eso. Muy bien, practiquen. Ya les voy a tratar de subir el video rapidito para que lo vean. Si no, les voy a mandar la lista de reproducción. Ahí están todos los videos. Y cualquier consulta, pues quedo a la orden. Sí, ¿Preguntas? muchas gracias. Bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces, si no, pues nos quedamos hasta acá. Pasen una feliz tarde. Recuerden, el 15 es asueto. Mañana continuamos, pero avancen con la plataforma, por favor. No se les olvide la plataforma. Y pedirles si podemos conectarnos de manera puntual, porque me llaman la atención por esto. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, gracias, tarde. Adiós, Feliz tarde. feliz tarde. David, cuídate. Adiós, Jenny, adiós, Yancy, Eloina, Fernando. Adiós, Adiós. gracias.